Muy buenas noches, Geldo, que estamos en Minecraft 1.12.2. Vamos a ver un mod, un mini mod, micro mod o chiqui mod. Uy, está la música súper fuerte, claro, porque me he puesto un... Aquí, a ver que lo ponga así y así. Me he puesto una versión de... he tenido que poner una versión nueva de Forge. Pero bueno, da igual, la cuestión. Vamos a ver un mini mod, micro mod o chiqui mod que hace que las arañas les da un nuevo comportamiento. Y la verdad es que mola bastante. Está bastante guay, así que vamos a verlo. Bueno, primero, vamos a poner alguna arañita. Antes al menos no me la lanzaba muy a menudo. Entonces vamos a ver si conseguimos que nos lance. La verdad es que ahora las arañas van a lanzar telaraña. ¡Mira! Entonces las vuelven un poco más complicadas para pelear. Y mola un montón que te lancen telaraña. Son como Spider-Man. El problema es ese, ¿eh? Cuando te pilla, ojo, te saca, claro, te saca de un golpe. Pero cuando te pilla con la telaraña son peligrosas, ¿eh? Porque te atrapan. Y claro, ahora estamos peleando aquí y no pasa nada. Ahí va, espérate, me he caído. Espérate, araña, que me he caído, tío. Un segundo. Dame un segundo. Es que claro, hay muchos agujeros por aquí. Eso no mola. No vendrás a por mí ya, ¿verdad? Mira cómo lo ha dejado todo. Pero son bastante peligrosas, ¿eh? Porque como digo, te pueden atrapar. ¡Pachín! ¿Subes? ¿O no subes? ¡Mírala! Porque claro, aquí estamos peleando contra una y no pasa nada. Pero si estamos de noche, o sea, de noche, estos bichos te van a empezar a lanzarte la araña de esta. Se ha quedado ahí. Y claro, si te quedas atrapado, porque te las lanzan, te quedas ahí, como estés saltando ya, ya flipas. Pero bueno, por lo general no vas a estar saltando como un loco, supongo. Pero si te atrapa y hay creepers, porque es de noche y tal... ¡Ostras! Esto es bastante peligroso, ¿eh? ¡Cuchín! He estado probando también, por si acaso te lo soltaban, y no te lo sueltan. ¡Uy! Es un poco... a veces está como un poco bizcas. Todo se ha dicho. ¡Vela! La lanza como a lo loco. ¡Uy! Me ha atrapado ahora. ¡Tira! Entonces, está bastante guay, ¿eh? ¡Qué miedo, tío! Pero mola mucho. O al menos me ha gustado mucho el concepto. Vamos a ver. Porque otra cosa que se me hace un poco raro es que esto no tiene crafteo ni nada. Y he estado matando unas cuantas. Bueno, no muchas, pero bueno. Y no parece soltártelo, pero bueno, tienes el objeto aquí un poco raro. Claro, porque es diferente, ¿eh? Esto es cobweb. Y esto es... webbing, webbing. Pero no tiene crafteo ni nada. Esto de aquí. Espérate, que este es el caca. No tiene crafteo, pero te lo dejan ponértelo en creativo. Básicamente puedes lanzar. ¿Veis? No escaparás de aquí. Nunca. ¡Nunca! ¡Este es tu infierno! ¡Sí! Bueno, pero como veis, está bastante guay. Esto no, esto es una chomina que no tiene crafteo, molaría que lo tuviera, ¿eh? Pero lo de que las arañas ahora te disparen telaraña, está bastante chulo. Pero bueno, este es el mod. Como veis, un mini mod, micro mod o chiqui mod. Mira, me voy a quedar aquí. Un chin. Me ha gustado, aunque esto está... ¡Wii! Bueno, me he caído por alguna... ah, sí, por la W. Obviamente, Geldo, por la W. Pero bueno, espero que os haya gustado. Tenéis el link en la descripción, es para la 1.12.2. Se instala con Forge y se necesita también poner una librería. Vaya lluvia, de hecho, ahí. Se necesita también poner una librería, que os la pondré también en la descripción. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Recordad darle like para más reviews de mods. Esto ha sido todo y hasta otra. ¡Chao! ¡Hola! ¡Soy Paquichu! Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Geldok suba algo. Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Geldok. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Geldok? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!